Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos desde el Centro Cultural y Cinematográfico México del Consulado General de México en Los Ángeles. Un verdadero gusto estar el día de hoy acompañada de una extraordinaria ilustradora mexicana, Ana Aranda, para este taller de arte. Antes de empezar, quiero agradecer como siempre el maravilloso acompañamiento de Canal 22 y decirles que de manera muy afortunada la Cónsul General Marcela Celorio y Canal 22 pronto nos van a tener una gran sorpresa. Ojalá que la disfruten. Se está trabajando en eso. Ana, bienvenida. Qué gusto estar contigo hoy. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Fíjate que es un día muy especial porque pues es 21 de abril, mañana 22 de abril se celebra el Día de la Tierra y pues es abril, el mes del niño, el 30 de abril es el Día del Niño y estaba pensando, Ana, que tú nos vas a enseñar a dibujar un alebrije y yo creo que es muy oportuno porque este Día de la Tierra de alguna manera nos recuerda pues que todos los seres humanos estamos disfrutando de este hermoso planeta en compañía de animales. Y esos animales de alguna manera merecen ser recordados y merecen tener un lugar especial en todas las acciones que hagamos. Y es lo que tú nos traes hoy, un alebrije que es una tradición o una especie imaginaria de animal que viene de México y que además conjuga a dos tipos de animales. Entonces, bueno, pues es maravilloso poder hacer contigo este 21 de abril el taller dedicado a los niños y a los grandes que quieran aprender a hacer un alebrije. Claro. Entonces, bueno, pues la idea, Ana, creo que es que consigan, a ver, tú dinos, ¿qué es lo que tienen que tratar de conseguir en lo que hablamos sobre tu carrera? Pues si tienen cualquier tipo de papel que tengan en casa o inclusive si tienen cartón, yo a veces hasta dibujo en los cartones de cereal, o sea, lo que haya como papel. Y si tienen lápices de color o plumones, crayolas. Lo que tengan a la mano, todo funciona. Maravilloso. Y lo que vamos a hacer es, ¿qué te parece esta idea, Ana, que hemos venido trabajando? Que publiquemos o que subamos a las redes del Centro Cultural y Cinematográfico México los alebrijes que salgan de este taller. No tiene que ser hoy, pero en los próximos días los subimos y les damos el crédito, pues, a estos artistas a quienes vas a inspirar el día de hoy. Claro que sí, buenísima idea. La verdad que los niños son los mejores artistas, entonces yo espero con mucha anticipación sus dibujos. Maravilloso. Oye, Ana, y bueno, en lo que consiguen el papel, lápiz, colores, plumones, dinos, cuéntanos de ti. Eres joven, pero tienes una carrera muy sólida, eres exitosa, tienes publicaciones de libros, pero dinos, ¿cómo iniciaste? ¿Dónde surge tu interés por la ilustración? ¿Y cómo es que logras prepararte para hacer lo que eres hoy? Pues yo era de esas niñas que todo el mundo dice, ah, ella siempre está dibujando, ¿no? Y yo dibujaba con todo, crecí en Cuernavaca de más niña, y ahí me acuerdo que hasta con la bugambilia dibujaba así sobre el piso, o sea, con todo dibujaba. Y siempre me interesó mucho, pues, los colores. Mis papás, afortunadamente, de chica nos llevaban mucho a museos y exposiciones, y yo me acuerdo ver. Cuando llegamos a la Ciudad de México, ver los murales a mí me impactaron mucho y pensar como, wow, alguien hace esto, a mí me, o sea, era mi sueño. Pero luego me quedé pensando que yo quería ser un artista, pero quería hacer arte que fuera accesible a todo mundo y que no a fuerzas necesitaras ir a un museo o una galería para verlo. Y entonces cuando descubrí diseño gráfico y los libros, me di cuenta que realmente si uno tiene un libro infantil que tiene arte, ¿no? Un libro álbum, es como si tuvieras una pieza de arte en tu casa.
Y aparte, pues lo puedes conseguir gratis, porque las bibliotecas, ese es el gran rol que tiene, ¿no? En permitirte información y permitirte arte gratis para tu hogar y crecer con esas imágenes, pues también ayuda al desarrollo, ¿no? Entonces, en eso empezó todo. Oye, y tú no solamente te quedaste en México, tú trataste de seguir y de encontrar los buenos espacios para seguir con tu formación. Tú estudiaste además fuera de México. Sí, yo empecé estudiando en México y un gran maestro que tuve, Bev, que la adoro, con él hablé un poquito de eso y con otros maestros y me decían, es que para entender bien tu profesión es importante saber qué se hace en otros lados también. Y yo siempre había tenido el gusanito de, pues, viajar, aprender más idiomas, hacer, pues, todo para conocer otros lugares. Entonces, estuve unos años en Francia, aprendí francés como se puede, porque yo no sabía mucho cuando llegué y le preguntaba a mis maestros si los podía grabar para después volver a escuchar y ver si sí lo había entendido. Y luego conseguí una beca para ir a San Francisco, que es donde hice mi maestría en libro infantil y donde pues empecé ya a publicar libros y encontrar más mi estilo. Fíjate que hay mucha gente que dice que los artistas nacen, ¿no? Que es un talento que ya tienes y sin duda, pues, yo creo que hay muchos que tienen esto, pero los artistas también trabajan mucho. Yo creo que detrás de ti hay muchas horas de trabajo, de práctica, de prueba, de convivencia con los niños para ver si funcionan tus materiales. ¿Qué nos puedes decir de todo el esfuerzo que hay detrás, pues, del éxito que tienes ahora? Porque nos vas a contar de esos 3 libros, que 2 ya publicados y 1 que tienes por publicar. Gracias. Sí es mucho trabajo, la verdad, porque mucha gente olvida como las horas detrás de lograr algo muy simple, lograr un dibujo así simple. Hay muchas horas detrás de eso. Y sí, mis años formativos sí fueron años en los que dormía, pues, 4 horas al día y me la pasaba dibujando sin parar. Y, o sea, para mí dibujar es como respirar, tengo que hacerlo diario o si no se siente raro, es como que me faltó alimento o algo. Y bueno, les puedo enseñar un poquito de los libros que tengo aquí publicados. Este es uno que a mí me encanta y fue el primero que salió en Estados Unidos, que se llama De Chupacabra y de Candelabra. La versión en español se llama, creo que es La Cena Macabra del Chupacabras. Y es, pues es un libro divertidísimo que habla sobre el chupacabras y descubrimos si el chupacabras es bueno o malo. Bueno, y este es otro que se llama Celebración y acompaña a una familia latina a lo largo de una celebración en una ciudad y vienen pues muchos aspectos bilingües en ese libro. Y el último, que desafortunadamente no tengo la versión impresa final porque no me ha llegado, sale ahorita en junio, se llama Moth and Butterfly, ¡tadá! Y es un libro que es muy divertido y habla sobre una polilla y una mariposa y sobre, pues, qué pasa cuando son larvas, pero luego tienen esta metamorfosis y se convierten en 2 seres muy distintos, uno nocturno, uno del día, y cómo pueden seguir siendo amigos a pesar de sus diferencias, o gracias a sus diferencias. Entonces, ese libro sale en junio y ya se puede ver en internet, Amazon, todos esos lugares. Ya se puede adquirir en línea, sí. Entonces. Sí. Y este último libro es escrito por ti y además ilustrado por ti, ¿correcto? No, este libro lo escribió Dev Perry, que es una escritora de acá muy buena, hace libros divertidísimos. De hecho, ahorita estoy trabajando en un libro que yo escribí e ilustro que trata acerca del Día de Muertos, que sale un año después, dentro de un año. Ah, maravilloso, pues ese nos va a dar mucho gusto también verlo. Resérvanos ahí la fecha, sí, para el lanzamiento, porque nos va a encantar celebrar tu primer libro y pues muchas felicidades porque has logrado ilustrar estos libros que ya están a la venta al público
y toda la suerte con este Moth and Butterfly. ¡Tada! Seguramente. Gracias. Es un gran título. Seguramente va a ser un gozo verlo. Yo lo voy a buscar en línea para poderlo comprar. Oye, Ana, entonces, bueno, pues tratemos de pensar que ya consiguieron el material, y si no lo tienen ahorita de inmediato, pues este programa va a quedar grabado en nuestras redes sociales. Después lo pueden tratar de hacer siguiendo tus pasos. Y una vez que esté terminado, por favor, mándenlo. Nos van a poner ahora en la pantalla la dirección de correo electrónico a la que pueden mandar el alebrije. ¿Qué es un alebrije, Ana? ¿Por qué decidiste hacer un alebrije? Pues los alebrijes son seres fantásticos y a mí me gusta mucho el tema de la fantasía en el libro infantil, en donde hay como una mezcla entre lo real y lo no real. Y los alebrijes en particular se me hacen muy interesantes porque es como la combinación de dos seres muy distintos, dos formas distintas y dos personalidades distintas. Entonces es interesante. Maravilloso. Oye, Ana, y además en tu página anaranda.com he visto que tienes cosas maravillosas. Yo invito a todos a que visiten esa página para que vean la calidad de tus dibujos. Y también me he dado cuenta que eres extraordinaria conectando con tu audiencia y dirigiendo talleres. Así que si te parece bien, empezamos con el taller que nos vas a dar para aprender a hacer un alebrije, dibujar un alebrije. Adelante. Y hacia el final, si hay preguntas, que nos pongan en las páginas de Facebook, pues abrimos una sesión con la audiencia, ¿te parece? Perfecto. Bueno, voy a hacer pin aquí, entonces, en mi hoja de dibujo. Vamos a empezar, ahora sí, si tienen su papel, sus lápices. Voy a empezar con el primer animal y voy a escoger simplemente mi tipo de perro favorito. Yo no sé si ustedes prefieren los perros o los gatos, yo adoro los perros. Entonces voy a empezar a dibujar mi perro favorito, que es el perro salchicha. Cuando uno empieza a dibujar un animal o cualquier cosa, imagínense en figuras geométricas simples. Yo voy a empezar a hacer, bueno, pues un perro salchicha, dibujemos una salchicha primero, ¿no? Como un óvalo. Y ahora la cabeza, voy a hacer otro óvalo, primero para la oreja y luego una especie de cuadrado aquí para la cara. Voy a hacer su ojito, la nariz, un triángulo. Si se fijan, puras formas geométricas. Aquí tal vez tiene un poco de hambre, entonces le voy a poner una lengüita. Ahora, lo que a mí se me hace interesante es que cuando uno dibuja, pues puedes dibujar lo que ves enfrente de ti o puedes decidir dibujar algo más. Entonces yo voy a decidir darle piernas un poquito más largas a este perro salchicha y voy a hacer no dos, no tres, no cuatro, no cinco, sino seis piernas. Y veamos, ¿qué más le podemos dibujar a este perro salchicha? Le falta la cola. Entonces vamos a hacer una cola para el perro salchicha. Y ahora voy a pensar en qué otro animal puedo usar para combinar este perro salchicha que sea muy distinto a un perro o a un animal mamífero. Perdón. Y en honor del nuevo libro que va a salir, pues voy a escoger una mariposa. Y las mariposas tienen alas que normalmente se dividen en cuatro. Si se fijan, una ala de un lado normalmente son como dos alitas. Entonces, y estos son como triángulos. Y de este lado voy a poner el otro triángulo y el otro, pues yo creo que no se ve, ¿verdad? Lo más divertido, a mi parecer, de dibujar un alebrije, aparte de hacer así poner dos animales juntos, es también el poner los detalles.
Entonces, para eso vamos a usar color. Si tienen varios colores ahí, les recomiendo que usen todos los que quieran. Yo voy a empezar a agregarle una serie de flores aquí al perro. Y también, pues cuando dibujo personajes me pongo a pensar cuál es la historia de este personaje, ¿no? ¿Por qué hay un perro salchicha que aparte es mariposa? ¿Qué tipo de comida le gusta? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cuál es su nombre? Y vamos a mezclar aquí también los colores, ¿no? A mí me gustan mucho los colores que son muy vivos, pero bueno, a cada quien le gustan colores diferentes, entonces los colores que decidan funcionan perfecto. Y vamos a intentar imaginar que cada vez que creamos una línea es una oportunidad para usarla para contar una historia dentro de esa línea. Entonces, ahorita estoy dibujando círculos y líneas adentro de esto, pero ¿qué tal si aquí adentro dibujamos una historia? Vamos a pensar qué estará pasando adentro de la panza de este perro salchicha. Yo no sé, pero me imagino que podemos encontrar algunas criaturas que se comió, o criaturas que les gusta vivir ahí, que están muy felices, están calientito. Y estas son, yo me imagino que son como unas arañas, pero tal vez son otro tipo de seres. Tal vez aquí adentro hay un mar. ¿Por qué no? Oye, Ana, no sé si se ve bien tu cámara, porque creo que la imagen más grande es donde estás, donde se ve tu cara, y no sé si se está viendo la de tu dibujo. Ay, ¿no se está viendo? Es que creo que el micrófono que está abierto es el de tu compu y no el de tu teléfono. Gracias por decirme. Y el micrófono del teléfono habría que abrirlo. Ok. ¿Me escuchas? Perfecto, Ana, perfecto. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir aquí. ¿Me escuchan todos bien? Súper. Bueno, entonces vamos a seguir creando esta historia dentro de una historia. Así no solo estamos creando un alebrije, sino estamos creando un personaje que interactúa con el mundo, que tiene una personalidad. Vamos a ver, vamos a poner un sol aquí adentro inclusive. Y algo muy bonito de los alebrijes también es todo el detalle que puedes agregar en ellos. Entonces, vamos a poner, si a ustedes les gustan los círculos, les gustan los puntos, vamos a agregar muchísimos puntos. Y se pueden agregar así rápido como estos, pero a mí la verdad me gusta tomar mi tiempo y cuando estoy agregando puntos o líneas, realmente hacerlo como con intención y relajada. Y así se disfruta muy bien. Por ejemplo, las líneas, echárselas así, en vez del aventón así rápido, echárselas así con su tiempo, disfrutar cómo se siente el material, ¿no? Y algo que se me ocurre que podemos hacer para este perro es que podemos, tal vez podría tener algún tipo de ropa. Entonces voy a agregarle unas botas. ¿Qué les parece? ¿Alguna vez imaginaron un perro con botas?
Y entonces esto ya me dice algo más de este personaje, ¿no? ¿Qué hace un perro salchicha, mariposa, con botas? ¿Y cuál es el nombre? Quiero que comenten cuál se imaginan que es el nombre de este perro salchicha. A ver, ¿qué más le hará falta? Vamos a agregar más color y más líneas. No sé si estas se ven. Voy a ponerle aquí con azul. Algo muy bonito de los detalles que puedes conseguir con los alebrijes es juntar muchas líneas, muchos puntos, hacer mucha textura. Así como si estuviéramos coloreando, pero en vez de agregar color, agregamos líneas, agregamos puntos. Y mientras más cerca estén esas líneas o en esos puntos, los unos de los otros, se vuelve más oscuro o más claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner más líneas dentro de este dibujo. Y también, pues está bien si de vez en cuando nos salimos de la línea, ¿no? No siempre tiene que estar todo adentro de las líneas, sino está bien si de vez en cuando nos salimos, intentamos cosas nuevas, tal vez su lengua puede ser amarilla. Y ahora quiero que nos imaginemos, ¿dónde es que vive este perro salchicha? ¿Está volando en el aire o es como un pez volador que está al lado del mar? Ir pensando, ¿cuál es la historia detrás de este alebrije? Quiero que empiecen a pensar en eso, ¿dónde viviría? ¿Cómo sonaría su voz inclusive? ¿A qué olería? ¿A qué huele un perro salchicha que vuela? Y bueno, celebrando el Día de la Tierra, yo voy a hacer a este perro salchicha un pez volador que le gustan mucho las flores. Entonces voy a dibujar aquí una flor. Puede ser que esté buscando polen o que vaya a jugar con otros perros voladores en algún lado, pero siempre es bueno poner pues dónde viven, qué sabemos de ellos, cuál es su historia, qué sabemos de este personaje. Bueno, y las flores pues no siempre tienen que ser de los colores que vemos, sino podemos inventar que tal vez es una flor diferente, como nos lo diga nuestra imaginación, siempre escuchando a nuestra imaginación. Y puede ser que esta flor, pues también puede tener pies, ¿no? Entonces, igual y está bailando, esperando aquí al perro volador y jugando con él. ¿Qué les parece? Está hermosísimo, Ana, está precioso. Efectivamente es la combinación de dos animales. Eres muy talentosa. Me da pena enseñar el mío. Empecé, pero lo voy a mejorar. Aquí lo tengo, prometo mejorarlo para poderlo subir también a nuestra página. Lo voy a terminar, lo voy a colorear bonito y lo voy a subir a nuestra página. Oye, Ana, tienes muchísimas felicitaciones. Gracias. Y nos preguntan que ¿cómo supiste que tú podías ser artista? Nos pregunta Cristina que ¿cómo supiste que tú podías ser artista? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, Cristina. Yo la verdad siempre me imaginé que quería ser artista, aunque por un breve tiempo me imaginé que iba a ser bióloga y otras cosas, pero como siempre estuve dibujando,
creo que fue algo muy natural para mí, imaginarme que podía ser artista y sobre todo pues tener el apoyo de mis papás, que realmente lo único que querían que fuera era feliz, ¿no? Entonces cuando me vieron pintar dijeron pues vas, pinta. Me vieron cantar, dijeron vas, canta. Entonces fue gracias a que pues tanto yo le eché muchas ganas, pero también tuve el apoyo de una familia sensacional y con mucho amor. Qué maravilla. Oye, Ana, ¿y si alguno de los niños que te ven quisieran tener una guía tuya para saber cómo desarrollar sus potencialidades artísticas, crees que te podrían contactar? Sí, yo siempre estoy feliz de recibir correos de lectores o de artistas y jóvenes artistas. Pueden ir a mi sitio que es anaranda.com y ahí viene mi contacto. Entonces ahí me pueden escribir, viene una formita en donde escribir el texto y ahí me pueden contactar con mucho, muchísimo gusto. Maravilloso, Ana Aranda. Pues un verdadero privilegio tenerte aquí. Muchas gracias por dedicar ese tiempo a este segmento tan importante de nuestra población, que son los niños. No son solo el futuro de Los Ángeles y de California. Nuestros niños latinos son el presente y merecen toda nuestra atención. Mil gracias y esperamos con mucha emoción este nuevo libro que vas a publicar sobre muertos el año que entra y entramos a buscar tu libro que ya está a la venta. Muchas gracias, Cintia, y pues gracias por tenerme aquí con ustedes. Espero con mucha emoción los dibujos de todos los que participaron en el taller y pues sigan dibujando y sigan echándole ganas. Maravilloso. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.